Andalucía sube en un solo día la tasa de incidencia hasta 20 puntos. La de Sevilla en este momento se mantiene en los 186,7 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el gobierno andaluz alertan de que la mayoría de los ingresos en los hospitales se está produciendo de personas entre 50 y 60 años que han decidido no ponerse la vacuna. Además, avisan a los jóvenes de que su tasa de ingreso en UCI empieza a ser elevada. Son los jóvenes entre 20 y 29 años los que están sufriendo la mayoría de los contagios y también los ingresos. Y precisamente los más jóvenes se han presentado hoy a la prueba extraordinaria de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad que por primera vez se celebra en julio. A esta prueba han acudido todas aquellas personas que desean subir nota o que no llegaron a tiempo a la prueba anterior. Les queda aún 2 días de exámenes por delante. En asuntos municipales, la policía local refuerza su teléfono de emergencia 092 con el fin de incrementar el número de líneas y diferenciar entre las llamadas que entran para solicitar información de las de emergencia, que son atendidas directamente por un operador. Atienden, así dice, al aumento de llamadas tras la crisis de la pandemia y las incidencias e incumplimiento de las normas. Y en deporte, Sevilla y Betis siguen trabajando en su segunda semana de pretemporada cuando tan solo faltan 4 días para que ambos planteles se estrenen en los terrenos de juego. Además, nueva jornada de movimientos en el mercado de fichaje. Hoy las incorporaciones han llegado al Sevilla Atlético y al Betis Femenino. Aumenta la tasa de incidencia en Andalucía casi 20 puntos en el último día y aumenta especialmente en el rango de edad de los 15 a 29 años. En este momento ese dato llega a los 887 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy la Junta de Andalucía ha comunicado que el 64% de los ingresos en un centro hospitalario en este momento se refiere a personas que han decidido no ponerse la vacuna. Uno de cada 4 ingresos en Andalucía durante el fin de semana tenía menos de 40 años. Son los jóvenes entre 20 y 29 años los que están sufriendo la mayoría de los contagios y también los ingresos. Por tanto, que nadie piense que es inmune al virus o es más fuerte que el virus. Los que se están ingresando mayoritariamente hoy en hospitales son jóvenes entre 20 y 29 años. Tenemos 122 personas en UCI, pero es que resulta que el 72% de esas personas que están en UCI son negacionistas, gente que no se han querido poner la vacuna, entre 50 y 60 años. Gente que no se ha querido poner la vacuna, porque era algo muy atípico que gente que ya estuviera vacunada con entre 50 y 60 años estuviera ingresando en UCI. Pues mire usted, pues habrá que vacunarse. El comité de expertos se reunirá la semana que viene para decidir si endurecen las restricciones como sí lo están haciendo en otras comunidades autónomas como Valencia o Cataluña. A partir de hoy, los andaluces menores de 30 años ya pueden pedir cita para vacunarse. De momento serán solo los nacidos en 1990, 91 y 92 los que tienen abierta en la aplicación de Salud Responde la opción para coger cita. A ellos se les pondrán Pfizer o Moderna. La velocidad de este rango de edad, de los 29 a los 20, irá en función de la llegada de dosis. Para el resto del grupo de edad, el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido que todas aquellas personas que han rechazado la vacuna recapaciten y pidan cita para ello. Desde aquí, de los medios de comunicación, vuelvo a hacer un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que le haya llegado la edad de vacunarse, con una inmensa mayoría, y que no se hayan vacunado porque no confíen en la vacuna o por razones personales, que reflexionen, que se replanteen y que se vacunen lo antes posible. A nuestra comunidad van a llegar esta semana un 44% menos de dosis que la semana pasada, motivo por el cual los grandes puntos de vacunación de todo el territorio verán recortados sus horarios. Aquí en Sevilla es el caso del Estadio de la Cartuja, que a partir de esta semana cerrará las tardes de los martes y de los miércoles. Sí.
Sevilla está logrando contener el avance de la tasa de contagio. Hoy la de la capital se sitúa en los 209,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la de la provincia lo hace en los 181,7 casos por cada 100.000 habitantes, alrededor de 3 puntos más en estas tasas con respecto a la jornada de ayer. Esto en un día en el que son 372 los nuevos positivos confirmados por prueba diagnóstica en la provincia de Sevilla en las últimas 24 horas. El dato se mantiene por debajo de la barrera de los 400 casos diarios, aunque eso sí son 34 positivos más que ayer. En cuanto a los recuperados, mala noticia que desciende la cifra a menos de la mitad de lo que el dato indicaba ayer. Son 130 los sevillanos que han superado la enfermedad en la última jornada. Ayer fueron 390 recuperados, en total 260 menos. Además, tenemos que lamentar la pérdida de una persona más en Sevilla a causa de la enfermedad. Son 2.047 las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia en nuestra provincia por el COVID-19. En las últimas 24 horas han ingresado 21 personas en algún hospital de la provincia. En total permanecen ingresadas 114 personas, 8 personas más que ayer cuando aún no termina de descender la presión hospitalaria. En UCI están en este momento un total de 36 sevillanos. Ninguno de ellos ha precisado el ingreso en estas unidades en el último día. Ayer se reunió el comité director del PSOE andaluz en el Hotel Renacimiento de Sevilla. La ya casi ex líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, tuvo la oportunidad de despedirse formalmente del partido en su último gran acto como secretaria general. Y lo hago con el convencimiento que tengo y que he defendido siempre, que los militantes de este partido, una vez que hablan en las urnas, lo que esperan de sus dirigentes y del conjunto de la organización es la unidad. Que todos vayamos a una, que arrimemos el hombro, que colaboremos y que a partir de ese momento, desde la fortaleza que da un partido unido, hagamos frente a nuestro adversario, a nuestro rival, que está fuera y que es la derecha. Intervención en el acto también de Juan Espadas, alcalde de Sevilla y hasta el momento candidato a las primarias del PSOE andaluz. Hoy ya se han presentado las candidaturas a la Secretaría General, donde casi con toda probabilidad Espadas compita solo. Antes de que termine el mes podría liderar el partido. Espadas ha reivindicado un proyecto unido donde el protagonismo lo tenga la organización y no los líderes. Os pido que hagamos un ejercicio personal, individual, de pensar de una vez por todas, un poco menos en nosotros mismos y pensar un poco más en el partido. De pensar un poco menos en dónde estaremos mañana o pasado mañana y, sin embargo, pensar en dónde queremos que esté el PSOE de Andalucía, que no es otro lugar que gobernando cuando haya elecciones de nuevo en San Telmo y en la Junta de Andalucía. El comité director del PSOE de Andalucía ha acordado además por unanimidad convocar para los días 6 y 7 del próximo mes de noviembre el 14º Congreso Regional de la Federación Socialista Andaluz. Cambio en el gobierno de Pedro Sánchez que puede tener repercusión directa en Sevilla. Los empresarios sevillanos han lanzado un aviso. Temen que el cambio en el titular del Ministerio de Transporte deje a medio camino algunas de las grandes promesas que aún están pendientes en la provincia. La Confederación de Empresarios de Sevilla ha pedido a Raquel Sánchez, la nueva ministra de este rango, que no paralice los grandes proyectos y le pide más celeridad en el desarrollo. Es el caso, por ejemplo, de la terminación de la S40 con un puente o con túneles, la red completa de metro o la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto y el impulso definitivo a la red de cercanías, infraestructuras que para los sevillanos empresarios de la capital son esenciales para el desarrollo económico en los próximos años de Sevilla. Son urgentes y necesarios, dicen, para que Sevilla tenga futuro. El Ayuntamiento de Sevilla refuerza el servicio de atención de llamadas de la policía local, el 092, con el fin de incrementar el número de líneas y diferencia de entrada las llamadas para solicitar información de las de emergencia que son atendidas directamente por un operador. Este teléfono ha recibido críticas de vecinos y del principal partido en la oposición, el PP de Sevilla, ante la imposibilidad en muchas ocasiones de que los agentes atiendan las llamadas.
Por ello, el consistorio, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, en coordinación con el Área de Modernización Digital y la empresa Orange, ha establecido un nuevo modelo de funcionamiento del servicio de atención de llamadas a la policía local a través del 092. Según el Ayuntamiento, la alta demanda que la ciudadanía plantea al 092 ha provocado en los últimos meses y especialmente a raíz de la pandemia por COVID-19 una intensa ocupación de las líneas a disposición del ciudadano y que en muchas ocasiones estaban ocupadas por llamadas informativas, demorando la atención de llamadas de emergencias. Muchas de las llamadas que en este momento atiende este servicio son de vecinos alertando de botellones e incumplimientos de las normas COVID en nuestra capital. Ya se ha entregado este año el premio Manuel Clavero en su novena edición. Este año ha recaído los arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, artífices, entre otros edificios, de la estación de Santa Justa. Además, el presidente de la Junta anunció en esta entrega de premio, que lleva el nombre de Manuel Clavero, que el Museo de la Autonomía Andaluza contará con un espacio destacado a su figura. Hoy repiten los exámenes de selectividad 1.800 estudiantes sevillanos, una convocatoria extraordinaria que se desarrollará con las mismas medidas de seguridad anti-COVID que en la convocatoria de junio. Estos tres días, de martes a jueves, son una oportunidad para los casi 2.000 alumnos que se han presentado para subir nota y poder entrar al grado que desean. Las notas de corte han subido este año en casi todas las titulaciones y con esta convocatoria, los estudiantes que necesiten unos puntos extras podrán repetir exámenes. Este año la convocatoria se celebra en julio por primera vez en lugar de en septiembre. Andalucía decidió adelantar esta fecha para ir en consonancia con lo que ya se hacen en otras comunidades autónomas. Sin duda, no ha pasado un mes desde los exámenes anteriores y los que se presenten para subir nota tendrán los conocimientos más frescos que de celebrarse tras el verano. Se irán de vacaciones sabiendo cuáles serán sus planes a partir de septiembre. El alcalde de Sevilla ha estado hoy en Málaga, donde ha coincidido con el regidor de esta ciudad, Francisco de la Torre, en el marco de la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Ambos han defendido la idea de colaboración en materia turística, como ya vienen haciendo con la alianza entre ambas capitales andaluzas. Yo creo que lo que nosotros, y en este caso tengo que decirlo en primera persona porque fuimos el alcalde de Málaga y yo, ¿no?, quien iniciamos ese ámbito de cooperación más intensa, ¿no?, entre las capitales andaluzas. Yo creo que eso abrió un camino y una forma de entender la relación entre las capitales más positiva, más constructiva y también de colaboración técnica entre los equipos de ambos ayuntamientos. Nosotros lo iniciamos un verano como este, en un mes de agosto, recuerdo, y creo que fue muy positivo, sobre todo también para la forma de entender las relaciones entre Málaga y Sevilla o Sevilla y Málaga, que históricamente pues a veces se habían truncado. Yo diré algo sobre la debilidad de los ayuntamientos españoles, porque tenemos menos competencias, menos presupuesto que otros ayuntamientos de otros países, los ayuntamientos de países europeos con los cuales luego competimos. Es uno de los defectos que tiene nuestra descentralización, se efectuó incompleta, es evidente, y es inevitable que lo recuerde, porque no sería fiel a mí mismo si no lo hiciera. Y además porque es que es verdad que si tuviéramos las competencias que deberíamos tener, esa gestión del local, que es tan importante, porque es la más cercana a la gente, se podía hacer con mucha más eficacia, ¿no? Un evento que se ha celebrado en los jardines del Museo de Picasso de Málaga y donde Espadas ha estado acompañado por los socialistas malagueños. Los dos alcaldes, de la Torre y Espadas, han defendido mayor financiación local. Segunda jornada de entrenamiento del Sevilla en Algorfa, su primer stage de preparación, donde está siendo acogido hasta el próximo sábado, que volverán a la capital hispalense para encarar su primer amistoso ante el Coventry City. Una semana muy importante en la que los nervionenses saltarán de nuevo al terreno de juego para competir. Volverán a ponerse a prueba las capacidades y habilidades de un grupo que aún está adaptándose a las novedades del plantel y a la intensidad de la vuelta al trabajo. Desde tierras alicantinas, Julen Lopetegui cuenta cómo evoluciona la pretemporada sevillista. Inicios de pretemporada donde todavía no, el grupo no es homogéneo por muchos motivos y donde lógicamente tratamos de aprovechar en cada momento a cada futbolista con lo que creemos que le tenemos que quedar, ¿no? Y poco a poco que ese momento se vaya siendo más homogéneo en todos los sentidos hasta llegar a un punto donde entrenemos todos por igual. Ahora lógicamente no estamos en ese momento porque unos jugadores han llegado de una manera, otros de otra,
pero bueno, tratando de aprovechar el tiempo que tenemos y tratando de mejorar en todos los aspectos. El primero, la adaptación, lógicamente, al esfuerzo y a preparar una buena base para poder trabajar en buenas condiciones. Por ahí pasa el primer objetivo del míster, hacer del grupo una única fuerza que compita esta temporada, que de nuevo espera sea de récord en los registros como lo fue la anterior. Que haya jugadores que conozcan lo que buscamos y lo que tratamos de buscar en los partidos, aunque siempre tenemos que tratar y buscamos mejorar en todo, ese es un objetivo claro en cada entrenamiento y cada momento del equipo. Lógicamente ese conocimiento mutuo, tanto de ellos hacia el entrenador como el entrenador hacia ellos, es importante sin ninguna duda. Eso no es óbice para que, lógicamente, siempre que tratemos de o podamos mejorar, tengamos que mejorar, ¿no? O tratemos o queramos mejorar para que tengamos la mejor disponibilidad y las mejores herramientas para esta nueva temporada que va a llegar. Además, el técnico sevillista sigue avisando. Faltan jugadores que refuercen la plantilla de Nervión con vistas a una campaña que requerirá mucho sacrificio. Tenemos trazado un plan hace tiempo para la siguiente temporada y bueno, todos somos conscientes de las dificultades de que está teniendo el mercado, pero también somos conscientes de que poco a poco llegaremos a ese punto donde todos queremos para poder afrontar la temporada que viene con las garantías de ser competitivo, ¿no? Y para llegar a ese punto, su labor más inmediata pasa por preparar a la expedición sevillista y mejorarla en todos los aspectos, desde tácticos pensados por los técnicos, físicos y psicológicos. En definitiva, preparar una buena base en el equipo que facilite un trabajo impecable sobre el césped y haga más fácil la adaptación a los internacionales que han estado con sus selecciones y que pronto irán incorporándose al staff nervionense. Entre ellos, el sevillista Brian Hill, que ya ha puesto rumbo y hacia Japón para disputar los Juegos de Tokio con la selección española olímpica. Quedan 4 días para el primer duelo de la pretemporada del Sevilla, Sevilla Coverty City, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Nueva sesión doble de entrenamiento hoy en la pretemporada del Betis en Barragaz, a falta de 4 días para su primer amistoso ante el Winterthur, un lugar del país suizo elegido a conciencia por Pellegrini y que los jugadores agradecen. La verdad que es impresionante esto, es naturaleza pura y dura y se nota que hace menos temperatura y se puede trabajar y disfrutar a la vez. Tanto la zona de entrenamiento como el hotel, como el paisaje, es todo extraordinario y la verdad que estamos muy contentos. Además nos libramos un poco de ese calor que ahora hay en Sevilla. Muy agradable el entorno en el que los béticos se preparan y no solo para los 4 amistosos confirmados, sino para hacer una brillante temporada que será muy exigente y en la que ya piensa el plantel verde y blanco. Creo que la ilusión del grupo es muy grande por las 3 competiciones. Creo que va siendo hora de que también nosotros demos un paso adelante y afrontemos los retos como hay que hacerlo, que es con ese paso adelante y bueno, yendo a por cada partido, ya por cada campeonato y sin tener miedo a nada. Es hora de dar un paso adelante y no tenerle miedo a nada. Así lo ha dicho Sergio Canales, que encarará como verde y blanco durante esta temporada 3 competiciones diferentes. Estará en Europa, en Copa del Rey y en Liga y ahora sí, con el deseo cumplido del regreso de la afición a las gradas. Aficionados béticos de los que el centrocampista también ha querido hablar. Estoy muy agradecido, desde que llegué me ha mostrado un cariño espectacular, he intentado esforzarme y bueno, devolvérselo con intentar lo que yo sé hacer, que es en el campo, y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que me transmiten y bueno, intento pues mostrar esa motivación también tanto dentro como fuera y bueno, mi objetivo también pues el devolverle todo ese cariño, ¿no?, con cosas bonitas que se lo merecen. Justamente estas son las 2 claves, la presencia del Betis en Europa y la vuelta de los aficionados tras cerrar el último curso de Liga en el 6º puesto, las que han hecho que el presupuesto presentado para esta nueva campaña por el club de las 13 barra a la Liga haya incrementado desde los 88 hasta casi los 100 millones de euros. Una noticia que llega cuando además el club celebra que ha sumado ya más de 30.000 abonados. Mientras, también desde el Benito Villamarín, atentos a un mercado de fichajes marcado este año por los pocos movimientos debido a los desajustes salariales que la pandemia ha dejado en los distintos clubes, así como también muy pendientes del jugador heliopolitano Juan Miranda, que ya hoy ha volado con la selección española olímpica de fútbol para disputar los Juegos de Tokio.
Y hoy ha llegado el primer refuerzo al plantel del Sevilla Atlético de cara a la temporada 21-22. Se trata de David Santiesteban, que ha firmado con el club sevillista hasta 2024. Delantero de 20 años que aterriza en la capital hispalense procedente del Cartagena para reforzar la ofensiva. Ya está bajo las órdenes de Paco Gallardo, uno de los jugadores clave en la última temporada del filial del equipo murciano, con el que ha firmado un total de 11 goles. Llegan refuerzos también al Betis Féminas. Hoy el club verdiblanco femenino ha presentado a su segundo fichaje de cara al nuevo curso. Laurina ha firmado por 2 temporadas con el que ya es su club. Centrocampista de 21 años que aterriza en Sevilla, procedente del Real Oviedo, con un objetivo claro: aportar y ayudar. Al final es una oportunidad que no podía dejar escapar. Creo que es una experiencia que me va a venir muy bien. Al final, un deportista se va creciendo a medida que va dando pasos hacia adelante y bueno, considero que este es un gran paso hacia adelante. Estoy con muchas ganas y muy ilusionada de poder ayudar en lo que pueda. Debutó con tan solo 15 años en la máxima categoría del Oviedo Moderno, donde se formó sobre los terrenos de juego. La diabética además ha sido internacional en las categorías inferiores de España, logrando el subcampeonato de Europa sub-17 y la tercera clasificación en el Mundial en la misma categoría. Será a partir del 28 de julio cuando comienza a trabajar en la pretemporada junto a sus nuevas compañeras y bajo las órdenes de su nuevo míster, Juan Carlos Amorós. Antes, el día 26, las jugadoras verdiblancas se incorporarán para pasar los test anti-COVID y los reconocimientos médicos antes de arrancar con la etapa preparatoria. Alivio en las temperaturas de la provincia de Sevilla, que tras la ola de calor vivida este pasado fin de semana, mañana nos espera otra jornada muy similar a la de hoy, con mínimas por debajo de los 20 y casi a 5 grados de distancia para volver a alcanzar los 40 grados. Mañana tendremos 35 grados en la capital como valor máximo, un grado más que lo que han marcado hoy los termómetros. En Écija el mercurio llegará hasta los 36 y entre los 34 y 35 grados se moverá el de municipios como Lebrija y Morón de la Frontera. Las mínimas seguirán situándose entre los 17 y los 18 grados. Los cielos se mantendrán despejados o poco nubosos y los vientos serán flojos variables, tendiendo durante la tarde a componente sur en el sureste de la provincia y a componente oeste en el resto de Sevilla. Broken Short, así es como se llama el estreno internacional que acogerá el Teatro Romano de Itálica en el Festival de Danza la noche del 15 y 16 de julio. Con el bailarín y coreógrafo sudafricano Gregory Makoma, este espectáculo nos adentrará en la historia de un grupo de jóvenes cantantes procedentes de Sudáfrica que buscan abrirse mundo en Gran Bretaña y en Norteamérica. Una obra donde además podemos disfrutar a través de la danza de la lengua Xhosa, una de las 11 lenguas sudafricanas oficiales. Con este vídeo les dejamos. Hasta mañana. Terminen de pasar una buena noche. Who nyogonguba, 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 who